El Ejido Donají es un área protegida que forma parte del Parque Nacional Benito Juárez, el cual está integrado por Tralistac de Cabrera, San Felipe del Agua, San Pablo Etla, Ejido Donají y San Andrés Guayapan. A decir de Juan Ramírez Báez, presidente de vigilancia del Ejido Donají, el Ejido Donají alberga especies en peligro de extinción. Nosotros tenemos cámaras de fototrampeo acá adentro y tenemos el puma, tenemos jabalís, tenemos venados. Tejones, ardillas, conejos, liebres, tlacomistles, tlacuaches y variedad de aves. Entonces nosotros eso es lo que estamos conservando. Pese a la riqueza ecológica con la que cuenta esta importante reserva natural, debido a que esta área abastece de agua a la agencia Donají y a la colonia de San Luis Beltrán, carece del apoyo del gobierno estatal, así lo indicó Juan Ramírez Báez, presidente de vigilancia del ejido Donají elegidatario señaló que en este año el municipio de oaxaca de juárez se ha sumado a este proyecto con el cual se pretende formar un parque que cuente con tirolesa en esta zona que nosotros tenemos gastos acá nosotros no, no contamos ni con un carro que sea de elegido por ejemplo no nosotros combatimos incendios hacemos trabajos de reforestación mantenimiento de la montaña y con nuestros propios carros no apenas vamos a iniciar con el apoyo del del presidente municipal. Por primera vez vamos a obtener recursos del presidente municipal. Que le digo, todavía no nos entrega los recursos, pero digamos, ya estamos totalmente de acuerdo que el presidente se una con nosotros. Con imágenes de Said Kamal, informó para MBM Televisión Karime Cruz.